Bueno, vamos a hablar más que nada sobre base de datos no SQL, y es como plantear qué queremos hacer. ¿Queremos seguir en SQL o ya migrar a algo no SQL? La verdad, no soy un evangelista de decir, sí, vamos para no SQL, ahí es lo mejor. Porque SQL todavía tiene muchas cosas padres, pero bueno. Primero, agradecer a la comunidad de Aslim, porque me invitó para dar esta ponencia. Aquí está Adrián, después lo pueden contactar. Y primero, agradecer a Asli. Ok, primero, ¿qué es Asli? En Asli, bueno, me pongo la camiseta de Asli. Nuestro principal interés es impulsar el uso de la tecnología software libre y open source. De esta forma todos podemos ser parte de una comunidad que nos permitirá compartir y aprender nuevas cosas. Porque lo importante es ser libres. Bueno, es la filosofía de Asli. Y la principal herramienta con la que nos proponemos introducir a las personas al mundo del software libre u open source es un sistema operativo de Linux donde nos podrá interactuar con múltiples aplicaciones con las cuales realizar actividades diarias. Es un entorno Linux que está muy padre, tiene bastantes herramientas y pues está padre conocerlo. Bueno, pero ahora sí ya lo interesante, ¿quién soy? Mi nombre es Iván Pérez Vázquez, me gusta hacer web service, inteligencia artificial, inteligencia de negocios, base de datos, software, hardware, topperware, lo que sea. Y ahora sí, SQL vi no SQL. ¿Quién está a favor de SQL? ¿Quién está a favor de no SQL? ¿Y los demás? ¿Los demás no saben nada? Bien, vamos a interesar. Ok, SQL, gracias a Wikipedia, nos da esa definición, que básicamente es un sistema de queries para poder hacer, traer información, guardarla, álgebra, cálculo relacional, lo que sabemos de SQL, ¿no? Ahora, no SQL significa Not Only SQL. Es un término usado en la informática para agrupar una serie de almacenes de datos no relacionales que nos proporciona garantías CRUD. ¿Alguien sabe qué es el CRUD? Bien. Para los que no sepan, CRUD es el create, read, update y delete, que es el altas, bajas, consultas y borrar. ¿Sí? ¿Me faltó una? Bueno, sí. Las ventajas de NoSQL: se ejecutan en máquinas con pocos recursos, tienen la escalabilidad horizontal. ¿Quién sabe qué es escalabilidad horizontal? ¿Nadie? Bueno, hay dos escalas, el horizontal y el vertical. El horizontal es tener varias máquinas y poder hacer clusters en ellas. El vertical es tener una máquina y ponerle más cosas, más procesador, más memoria, más todo eso. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? Pueden manejar gran cantidad de datos, están optimizadas para eso. Y pues no generan cuellos de botella, digamos, en SQL. Si queremos hacer un query muy pesado, digamos, un query, luego un join, y luego otro query, y luego un select, y luego muchas cosas, empiezan a generar procesos, y eso para el servidor, pues empieza a generar un cuello y ya no está tan padre. Entonces, las no SQL están dedicadas para ciertas cosas y ya no generan esos cuellos. ¿Todo bien? Las principales diferencias: no utiliza SQL como lenguajes de consulta, digamos. Están otras que utilizan JSONs, otras que utilizan solo un valor y te trae otro. Son muy sencillas. No utilizan estructuras fijas como tablas para almacenar los datos. No suelen permitir operaciones join. Con SQL los join no existen. En algunos tienen arquitectura distribuida para poder hacer clusters y cosas bastante padres. Ahora, ¿no SQL, SQL o no SQL? Esa es la pregunta. Ok. Digamos, cuando queremos utilizar no SQL es cuando los datos crecen así rápido, o sea, no tenemos ni idea de cómo podría generarse el contenido, ¿no? Entonces ahí utilizamos no SQL. Digamos, cuando la escala. En SQL casi siempre se genera o se utiliza en una sola máquina. Lo que nos ayuda en utilizar las bases de datos no relacionales o las no SQL es que podemos hacer esa
es escala, entonces nos ayuda. Y pues el coste, pues a nivel técnico es, pues es viable, ¿no? No es tan viable. Ok, eso no me acuerdo por qué lo puse. Ah, ok, es cuando tenemos bastantes, el primero, cuando tenemos elevados picos de uso del sistema por parte de los usuarios en múltiples ocasiones. Digamos, hay bases de datos que te permiten tener almacenados en caché las consultas más frecuentes, entonces ya no tenemos que volver a hacer el query para traer la información. Entonces eso es lo que nos trata de decir ahí. Y cuando digamos la base de datos no tiene una estructura, porque tenemos SQL y nos obliga a tener a fuerza una estructura de tablas. Y a fuerza esa estructura la tenemos que respetar y no podemos salir de ahí. En las no SQL tienen algunas libertades donde el esquema no es... Podemos estar jugando con él. Ok, vamos a los tipos de bases de datos no relacionales. Están los de llave-valor, los de documentos, grafos, familias de columnas y orientadas a objetos. ¿Alguien conoce alguna de ellas, algún ejemplo? ¿No? ¿Todos somos nuevos? A excepción de él, ellos no, tampoco saben. Ok, están esos tipos, ¿sale? Y empecemos a hablar uno por uno. Los de llave de valor es el más sencillo. Los almacena en blobs y son eficaces solamente para lectura y escritura. Esta pequeña imagen nos los dice. Tenemos las llaves y los valores y solo es qué quiero guardar y en dónde lo voy a guardar. Un valor nada más, una llave, un valor, y esto es, digamos, el nombre. Ese es un ejemplo de números de teléfono. Entonces, John Smith va a tal cajón y tiene tal número. Liz Smith tiene tal número y va a tal cajón. Solamente guarda un valor. ¿Eso para qué nos ayuda? Son útiles para almacenar información de sesión, los perfiles de usuario, las preferencias y los datos de a lo mejor alguna cesta de compra. Para ahí. ¿Cuándo no? Queremos evitar el uso de estas bases de datos cuando tenga que consultar muchos datos, cuando queremos hacer esas relaciones, queremos almacenar las relaciones, eso ya no nos sirve. Solamente la llave de valores, queremos guardar un dato y para alguien. ¿Todo bien ahí? Sí. Las documentales, ¿quién sabe cuáles son las documentales? ¿Han escuchado a MongoDB? MongoDB es una base de datos de documentos. Entonces, son estructuras simples con JSON o con XML y son las más versátiles. ¿Por qué más versátiles? Porque hay muchos tutoriales en YouTube que te dicen, ok, tienes tu base de datos en SQL, tienes tu esquema relacional, con estos sencillos pasos migraste a Mongo. Y Mongo te da muchas, muchas cosas. Digamos, ahí está nuestra posible tabla y se maneja un JSON como ese. Entonces, así va guardando los documentos. Que tiene más escalas y que un documento puede ser embebido y en vez de tener un valor puede tener otro documento y es como lo queramos pues manejar en Mongo. Bueno, Mongo porque es el ejemplo más claro de bases de datos, no, bueno, documentales. ¿Cuándo son útiles? Para sistemas de gestión de contenidos, plataformas de blogs, análisis web, análisis en tiempo real, aplicaciones de comercio electrónico, para cuando queremos guardar cosas que no sabemos en qué estructura están. Digamos, a lo mejor en gestión de contenidos, a veces nos pueden poner una imagen, a veces nos pueden poner 10 imágenes. Entonces, digamos, en un esquema SQL sencillo, te dice, ah, ok, tu blog va a tener una entrada, un título, una imagen. Se acabó. En Mongo tiene esa versatilidad de poner, ah, ok, tienes un título, un subtítulo, y en tu siguiente nota puede tener nada más un título, contenido, una imagen. Entonces, puedes ir jugando con eso en los documentos. ¿Cuándo evitarlo? Lo evitamos para cuando necesitamos operaciones complejas o queremos hacer consultas así de en este documento consulta a otra base de datos y que consulte a otra. No, solamente queremos tener la información clara de ellos en un solo documento y ahí lo podemos guardar, como nosotros lo queramos guardar. Entonces, ahí es... ¿cómo podemos jugar con las bases de datos de documentos? Las bases de datos de grafos. ¿Alguien nos dio los grafos en su materia de estructura de datos? Yo también los odié.
Pero bueno, la información se representa como nodos y las relaciones entre esos nodos son pues las aristas. Entonces, para esto, nuestra información o que lo que queremos guardar o nuestras relaciones tienen que estar normalizadas para que no se nos vaya al demonio la base de datos. Y tiene un esquema de navegación. Sí conocemos qué es esto. ¿Estamos de acuerdo? Y si lo queremos leer, pues Vico tiene empleados que son Ana, Bárbara, Carol. Y luego Ana es amiga de Bárbara. Luego a Ana le gusta el refactoring. Y el del refactoring, el autor es Martin, y así. Nos podemos hacer bolas ahí. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién ya se hizo bolas? Pues bueno. Como una idea de las bases de datos en grafos son así. Vico tiene empleados. Bueno, es empleado. Tiene a Ana, a Carol y a Bárbara como empleados. Y se ven en la arista, tiene la relación. Y ahí nos podemos ahorrar otra relación, digamos, fue contratada el 4 de febrero, Ana fue en marzo y así. Entonces así podemos jugar. ¿Le van entendiendo? Eso yo lo entendí ayer. Y bueno. Me pasé. Útiles, adapta muy bien en espacios de problemas en los que los datos están conectados todos con todos como en el grafo. Como redes sociales, datos espaciales. Y motores de recomendación, digamos, vamos guardando las preferencias del usuario con esas relaciones. ¿En dónde no utilizarlas? De repente leí que nunca utilicemos las de grafos. Si queremos solamente hacer una red social muy específica, utilicemos la de grafos. Si no, ni nos metamos ahí. Están dificilísimas. No sé por qué. Ejemplos de ese tipo de base de datos. A esas van al final. Ahí está. Es como que les quiero dar un esquema general y luego el cual utilizar para nuestro problema, ya general. ¿No? Bueno, es que es raro. Bueno, las de familias de columnas están, es como la de llave valor, pero extendido. ¿Sale? Entonces, las columnas se organizan por familias de columnas, los grupos son datos relacionados y que igual como en los documentos, queremos guardar la información de esa persona en un solo lugar. Digamos así. Está nuestro ejemplo de la base de datos. Tenemos unos usuarios, esa es una familia de columnas, y luego adentro tenemos otra familia de columnas, que es la información, que es John Doe, y abajo tiene otra columna que tiene esa información. Entonces va creciendo y tenemos, queriendo o no, la información de nuestras entidades toda junta. Si lo pueden observar ahí. ¿En qué son útiles? Igual, en gestión de contenidos, plataformas de blogs, mantenimiento de contadores y cuando son muy pesados, digamos, como les había comentado, cuando queremos obtener la información de los usuarios, llegamos a esa columna de los usuarios. Ya no tenemos que hacer un query y sacar la información de otros usuarios. O sea, llegamos a esa columna y luego de esa columna llegará la información que queremos. Y como ya lo carga, digamos, como en memoria, ya es más fácil obtenerla y sacar información de ahí. Digamos, Facebook hace eso. Cuando queremos nuestra información, llega la familia de columnas de nuestra información y luego empieza a seguir buscando sobre esa columna. Ya no tiene que ir a otra. Entonces empieza a hacer queries más sencillos por dentro. ¿Cuándo no? Cuando nuestro sistema es muy joven y pues no sabemos cuáles son los patrones de consulta, qué es lo que nos va a hacer esa familia de columnas y no tener que hacer queries tan constantes. Ok, entonces, ¿cómo de Móstenes elijo uno? Hay una cosa que se llama el teorema de CAP, que es la consistencia, la disponibilidad y la tolerancia a la partición. Eso ya es especializado en que, ok, ya decidimos utilizar una base de datos no relacional, tenemos que irnos al teorema de CAP y nos dice que solo tenemos que seleccionar dos. No podemos tener esas tres. Si queremos tener esas tres, nos vamos a SQL. Si no queremos tener esas tres,
tenemos que elegir dos, y de esas dos están sus buenos. Digamos, la consistencia que todos los clientes que estén activos tengan, o sea, pueden, que todos los, bueno, era el ejemplo de que cada vez que alguien actualice, siempre se pueda ver esa actualización, la disponibilidad, pues obvio que siempre esté disponible, y la tolerancia a la partición, que podamos generar clusters con esas bases de datos. Ahora, perdón por la imagen tan brusca, ¿sí se ve? ¿Sí la ven? Díganme que sí. Pero bueno, ahí van los ejemplos, digamos, si queremos consistencia y la tolerancia a partición, está Bigtable, Hypertable, HBase, MongoDB, Terrastor, Scalaris, Berkeley y muchas. Y depende del color, ya es los ejemplos, digamos, me habías preguntado de la de grafos. De grafos están... ¿No están? Bueno, pero está Neo 4 y está... Ahorita te digo otra. Bueno, de donde saqué la información, y ese es al final, es una página que se llama DB Engines. DB Engines es... Ahorita se las enseño. A una mini conclusión. Ok, toda la opción que les... Que, o sea, todo lo que les estoy diciendo de no SQL... O sea, es como si queremos hacerlo. Si no, está SQL, lo podemos agarrar. No va a desaparecer SQL porque es una herramienta robusta. Pero si queremos optimizar ciertas cosas, podemos irnos esas, a las de no SQL, y va a ser más fácil. Porque, digamos, SQL sí es una plataforma demasiado grande que no todos le explotamos al 100. No todos utilizamos disparadores, no todos utilizamos procedimientos almacenados, no todos los hacemos. Y eso es más pesado. Mejor utilizamos, no sé, otra base de datos y nos ahorramos espacio, y nos ahorramos procesos y nos ahorramos todo eso. Ahora, también está la idea, y eso lo leí hace un mes, que es la persistencia políglota. ¿Por qué no combinar SQL con otras cosas? O sea, de que no vamos a decir que SQL va a desaparecer, porque no va a desaparecer, pero lo podemos combinar. Y bueno, eso es todo. Ahora, ¿tengo internet en esta compu? Como les comentaba, había una página que se llama DB. Engines. Y no está disponible porque no hay internet. No está conectado. Ya está conectado. Ok, DB Engines, me metí a su Twitter, perdón. DB Engines es una página bien interesante, que obviamente, como su nombre nos lo dice, son todos los... las máquinas de bases de datos, y nos da como un ranking. Entonces, digamos, ahí está el ranking de julio 2016. Oracle es el top, luego MySQL, luego SQL Server y luego MongoDB. Digamos, las primeras tres, ¿qué son? Pues son directas de SQL. Ahora MongoDB ya es un no relacional, un no SQL, entonces empieza a ir en auge. Digamos, si queremos también ver por la onda del trabajo y cuánto, qué es lo que debemos medio aprender si queremos ser... pues especialistas en base de datos, también eso nos puede dar una idea. Y digamos, si le ponemos más, y ahí, ahí están las bases de datos y el modelo que maneja. Ahí está el relacional, Cassandra, que es el de familia de columnas, que es el que utiliza Facebook, el de llave de valor como Redis, sí, ahí está Neo. Neo es de grafos. Está en el lugar 21. O sea, son pocos y son muy complicados de utilizar. Entonces, o sea, están, pero aún no se explotan. Pero de que existen, existen. Entonces, ese es el cómo. Y digamos, yo lo que les puedo decir es que he utilizado MongoDB
Y MongoDB está padre. Y también en esta página te dicen cómo utilizarlo o cómo lo podrías utilizar. Pero en Blay nos dice que pues está en modelo de documentos, su sitio web, si es licencia open source o no, en qué sistemas operativos, y todos los lenguajes con los que podemos utilizar Mongo. Y eso es para todas las bases de datos que están ahí, y te da un ranking y te da cómo utilizarlos y todo eso. Y ya, bueno, en sí la exposición es muy corta, no sé por qué me dieron hora y media, pero está bien. Ahora sí, preguntas. ¿Todo bien? Yo sé que no, porque ni a mí me quedó claro. Menciónanos un caso en donde tú recomiendes utilizar este tipo de base de datos no relacionales. Ok, digamos, yo tuve la experiencia de... Fue con una aplicación que ayudé a trabajar para la universidad. Vengo de la UAP de en Puebla. Y esa aplicación, digamos, tenía que guardar todas sus calificaciones de todos los estudiantes. Son 72 mil estudiantes y eso multiplícalo por sus calificaciones. Era muchísima información, y que alguna información, por ende, no había. Digamos, algunos no tenían profesor asignado porque nunca se lo asignaron, pero tenía la calificación, o hubo un cambio de maestro y estaba el espacio en blanco. Entonces, si yo quería hacer un MySQL con esa información y no tener esa información, al momento de tratar toda esa información se me iba a hacer bolas. Entonces, con un MongoDB le dije, ok, guárdamelo como tú puedas. Ok, esa es un arma que también nos podemos disparar en el pie. Al guardar la información y no saber cómo la guarda, es un problema. Pero ahí podemos hacer diferentes esquemas de preguntar si existe el dato, lo guardo, si no, le digo al que tiene que traer la información que hay cierta bandera que te dice está el dato o no está el dato. Entonces, es como poder ir jugando. Ese es un ejemplo claro. Y de entradas de esas calificaciones tenía 2 millones de entradas. Entonces, sí eran bastantes datos que con un MySQL no se hubiera tardado, pero iba a ser menos rápido que con Mongo. Hice la comparación y Mongo se tardaba mucho menos. Entonces, un caso práctico. ¿Alguien más que levante la mano? ¿No? ¿Todo bien? Seguro. Hola. Bueno, yo que estoy acostumbrada a usar base de datos MySQL, ¿cuál es el... Perdón. Como para alguien que está acostumbrado a usar bases de datos relacionales, ¿cuál es el principal problema al que se puede enfrentar? ¿O cómo es la curva de aprendizaje? Ok, como lo comenté, depende cuál quieras utilizar. Digamos, el ya de valor es tan simple como quiero guardar algo, y ¿a quién se lo doy? Se acabó. En documentales te dan hasta un... Cuando son los tutoriales de las páginas en sí, te dicen, tú tienes tu esquema relacional, haciendo estos pasos, tú ya tienes tu base de datos no relacional con documentos. Entonces, es muy rápido. Entonces, no es tan difícil, pero sí tienes que encontrarle los truquitos. Igual como en todo, en MySQL hay que encontrar los truquitos para hacerlo, en Mongo, en todo. Pero es bastante sencillo, no es... Tengo que aprender muchísima tecnología y muchos cursos y 5 horas diarias, un mes, no. Es bastante sencillo y hay tutoriales en YouTube para todo. Hola, primero que nada, buenas noches. Yo he estado investigando un poquito, pero aún no me queda claro cómo puedo hacer una base de datos no SQL que sea optimizada. Ya ves que en SQL puedes hacer clusters, puedes hacer primk, en el caso de NoSQL, ¿qué puedo hacer para optimizar la base de datos? Depende. ¿Qué quieres optimizar?
Bueno, generalmente quiero hacer que las búsquedas sean más rápidas. Ok. Personal, porque yo he utilizado MongoDB y no es que sea evangelista de MongoDB, pero es lo que he utilizado. En MongoDB, cuando tú guardas una información, te genera un índice automático y tú le puedes decir, aparte de ese índice, guárdame otro. Entonces ya MongoDB se hace bolas para cuando tú quieras ir por información, vaya primero y ataque esos rubros y luego vaya por otros. Entonces ese es un esquema de optimización en las búsquedas. Creo que MySQL lo hace nada más por ID y por uno. Entonces pregunta por uno, no lo encuentra, va por dos, no los encuentra, va por tres y no los encuentra y ya va y se tarda. En MongoDB te dice, ok, tengo, no sé, mi matrícula. No me encuentra por matrícula, me encuentra por nombre, pero ya primero hace como un barrido de las matrículas y lo que más se llega a aparecer. Digamos, en nuestra universidad, siempre empieza, o no sé, en otras universidades, es el año en el que entraste y un número. Entonces, te genera como un rango de valor y te dice, aquí a fuerza tienes que estar y ya te busca. Entonces, eso optimiza las búsquedas. Y hay otras cosas. Entonces, por ahí puedes optimizar. Ese es en el caso específico de los documentos. En el de llave-valor, no hay que optimizar nada, porque ya está hecho para solo tener un valor y un dato. No lo debes utilizar para otra más. Digamos, había leído que lo utilizaba Amazon, en el que solo guardaba nombre del producto y precio. No quería guardar nada más en ese instante. Entonces es como lo optimizaba, en vez de guardar MySQL y guardar toda la información y al traer el query, que sea mucha información que no vas a ocupar. Entonces por ahí va esa optimización, es que depende qué es lo que tú quieras hacer. ¿Estuvo bien? ¿Alguien más? Bueno, ¿qué tal? Perdón, una pregunta. En cuanto a queries, ¿Qué más fácil o qué tanto más difícil es hacerlo en MongoDB comparado con SQL? ¿Qué es más fácil? Es que tienes que estar familiarizado con lo que tú quieras hacer. Digamos, MySQL te da la sintaxis del create, el select y todo eso. Ya es una sintaxis. En Mongo te pide la sintaxis de los JSON. Si no, estás sí, familiarizado pero, con el JSON... Claro, pero vamos a suponer que sabes... digamos, tienes experiencia en SQL y también tienes el Mongo, ¿no? Entonces, a tu punto de vista, con lo que sabes, ¿en cuál de los dos te ha sido más fácil o más difícil hacer queries? ¿Y qué tipo de queries? En Mongo. En Mongo por los JSONs. Es más fácil, bueno, yo me manejé más fácil por los JSONs que por algunos, que por algunos queries o los selects o los... Ahí yo, lo que te da Mongo te da muchas prebúsquedas. Entonces, ese es ya leer la documentación y qué quieres hacer antes y ya te lo hace. Ya te da como, se llaman funciones de agregación. Entonces, eso va a ser, hace como cosas más fáciles para Mongo. También las están para MySQL. Pero te empieza a hacer más bolas en lo que vas yendo dentro de tu query, que en MySQL te dice, ah, ordénamelos y luego agrúpalos y ya se acabó. Pero son con JSONs muy, muy sencillos. Entonces se me hizo a mí más fácil Mongo. Hola. Hola. ¿Tú en tu experiencia con MongoDB, digo, seguramente usas Node? No. ¿No? Bueno, ¿tú le ves futuro para que venga a sustituir las bases de datos fuertes a nivel de madurez que te da, no sé, Oracle, lo que te viene a dar SQL Server? No. Como lo había dicho, no es que las bases de datos no SQL vengan a quitar los SQL. Es que depende de qué es lo que tú necesites. Si ya nuestra necesidad empieza a quitar las necesidades que nosotros cumplíamos con SQL, va a empezar a desaparecer, pero eso no va a pasar. Creo. Creo. Entonces, pues, no va a desaparecer. Y es depende de lo que tú necesites. En cuanto a la integridad de datos... En MongoDB, por ejemplo, las transacciones, ¿hay algún mecanismo parecido como MySQL? ¿La integridad? Sí, transacciones de, no sé, un update a la misma tabla al mismo tiempo. Depende, igual.
Y las transacciones, es que no me acuerdo en el teorema CAP si las transacciones te las cumplía Mongo. Entonces, tú puedes agarrar un... En ese triangulito que enseñé, tú puedes googlear teorema CAP y ya tú ves qué es tan bueno o no es bueno en MongoDB. No me acuerdo si MongoDB te daba esas dos, pero me parece que sí. No me acuerdo. Pero sí tiene la integridad y depende qué quieras actualizar. Si tú quieres actualizar toda tu información, sí va a tener ese problema de integridad. Pero si tú quieres hacer cosas específicas, no va a haber mayor problema. Pero entonces en esa tú ya vas a otra base de datos que te maneja la integridad. No, estamos bien por ahí. De los manejadores que conoces, aparte de MongoDB, ¿cuál es el más ligero? ¿El más ligero? El que menos recursos ocupe o el más simple. Voy a decirlo, incluso a lo mejor que pudiera funcionar en móviles, en Android. En Android, híjole. Yo creo, y no porque lo haya probado, a lo mejor Redis. Porque Redis es llave valor, no necesita tanta infraestructura. Y los llave valor son Leo y borro, creo. Alguna de las dos. Entonces, no sé, no lo he probado, pero por lógica o lo que yo creo pensar, cualquiera que sea de llave valor, te podría funcionar. ¿Qué tipo de reportería o alguna tecnología de reportería, digo, por citarte un ejemplo, como reporting services de SQL Server, puedo, digamos, utilizar directamente con este tipo de motores de base de datos no relacionales? Ok, igual, es que es muy general, depende. MongoDB está en la área open source, que te dice, toma tu Mongo, tú hazte bolas con él. Está la parte de yo pago y te van haciendo todo el esquemático de cómo van yendo las consultas, en donde yo creo que lo que me está diciendo como tipo reportes de lo cómo extraigo la información y la muestro en un reporte ejecutivo. Imagínate en un Crystal o en un report builder, por ejemplo. Okay, sí, por ejemplo ahí en MongoDB está la opción de que tú pagas y te dan ya la herramienta de aquí están tus reportes. Pero está el open source que te dice, tú hazte bolas con tu información, tú preséntala a tu jefe como tú puedas, pero aquí está tu información. Yo, gratis, tú hazlo, me pagas, yo te lo hago. ¿No? Entonces, y sí, es una herramienta bien padre, que no me alcanza para utilizarla, pero el trial está padre. Sí, buenas noches, mi nombre es Oscar. Quiero preguntarte acerca del tema de la seguridad. ¿Cómo se maneja la seguridad en Mongo? Si se manejan también usuarios, perfiles, si tienen acceso a cierto tipo de información. ¿Sí? Gracias. Ah, sí, las tiene y hasta eso tú puedes generar tus usuarios como en MySQL. Estos usuarios solo pueden leer, estos pueden leer y escribir, estos pueden borrar, estos pueden replicarte la base de datos, estos te pueden hacer el dump, estos te pueden hacer el restore, todo se puede. Y es totalmente configurable, no sé, apenas, no sé si se enteraron lo de la base de datos que se vendió en Amazon de México, estaba hecha en Mongo, y el error no fue con base de datos, sino alguien que tenía el usuario le hizo un tráeme todo y pasó. Pero porque no estaba bien configurado el usuario. Entonces ya no es de parte de Mongo, o sea, si le querían echar la culpa a Mongo, no era su culpa, nada más el que le estaba administrando no supo configurar el usuario. Yo tengo dos preguntas. Una como para entender, si quiero usar Big Data, forzosamente es NoSQL, esa es la primera. Y la segunda es, en NoSQL las bases son no normalizadas o si se pueden hacer así o... Normalizar. Normalizar las bases de datos en NoSQL, pues que mira, o es no por este tema que decías que es como horizontal. Es que las bases de datos no relacionales te dicen
por ejemplo, las documentales y los de grafos te dicen, guárdame lo que tú quieras, yo lo hago. O mándame, yo lo guardo, no pasa nada. Pero el problema ya va cuando tú lo quieres obtener. Entonces ya es como, ok, ¿qué tantas bolas yo me quiero hacer para después obtener la información? Si tú lo quieres normalizar, está bien, o sea, lo puedes hacer. De eso, recordemos que la normalización hace que tus consultas sean más fáciles y puedas tener la información separada para poderla obtener mejor. Es lo mismo en Mongo o en cualquier base de datos. Si tú la separas y la haces bien, al momento de obtenerla ya va a ser mejor, va a ser más rápido. ¿Y la primera cuál era? Te contesté la segunda. Ah, sí. Sí, lo de Big Data. Te recomiendan que no es SQL. Sí, ya. Te recomiendan que no es SQL para Big Data porque está optimizado a manejar bastante información por el volumen y por la cantidad, por si está o no normalizada. Entonces también por eso te dicen, ah, bueno, puedes utilizar MySQL para Big Data o MongoDB o Redis o todas esas cosas que están por ahí. No, o sea, te dicen, están optimizadas para el manejo de datos. A lo mejor SQL está, lo puedes utilizar, pero no está optimizado para eso. ¿Alguien más? ¿Todo bien? Bueno, pues ahí están mis redes sociales, por Facebook, Twitter. Si tienen alguna duda, los puedo ayudar en algo, en Mongo, que es lo que sé, pues les puedo ayudar. Y pues muchas gracias. M, tu preparación, nuestra pasión.